Principalmente creo que tuvimos nosotras mucho la pelota, le pusimos mucha intensidad, tuvimos mucho juego entre 25 y 25, pero bueno, lo que nos viene pasando desde principio de año por ahí y en estos momentos se ve más, es que bueno, nos cuesta el tema de definir, de 25 para adelante nos está costando bastante eso. Y también, bueno, nos falta pulir algunos detalles en ambas áreas. Sí. Tanto de los rebotes que da nuestra arquera y ir nosotras primero a buscar esos rebotes, como también los rebotes que da la arquera contraria. Pero bueno, es todo aprendizaje, así que a pesar del resultado de hoy tenemos mucho para aprender y creo que eso es lo importante. En realidad, si desde un primer momento hubiésemos puesto la agresividad que pusimos por ahí en los últimos cuartos, eso hubiese sido fundamental, pero bueno, nos va a servir como experiencia seguramente. Y en el grupo que tienen y todo lo que fue el comienzo, ¿tuvieron recambio, tuvieron ausencias? Hoy sé por el DT que tuvieron 4 ausencias, así que también eso se sintió. Sí, la verdad que se siente porque no somos un grupo muy grande, entonces claro. La no persona que falte, juegue donde juegue, se siente. Pero bueno, lo importante es que hoy en día, a comparación de años anteriores, tenemos gente que puede suplir esos lugares, así que bueno, estamos contentas por eso. Bueno, entonces a seguir y a marcar esos errores, y de los errores se van aprendiendo. Tal cual. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. No, de nada, a vos.